Muy buenas noches. Nos quedan algunas sillas aquí delante, si queréis acompañarnos, algunos de los que estáis al fondo. Perdonad el retraso, estos días de Fitur siempre es un poco de locos. Sabéis que en las últimas ediciones de La Noche Q nos gusta daros la bienvenida con música. Pero no solo nos gusta daros la bienvenida con música, sino además hacerlo con algo muy original. Lo hemos tenido los últimos años, recordad. Y este año lo vamos a hacer con un grupo, que va a ser lo primero de esta noche. Un grupo que se llama Vocal Tempo. Los conocéis de televisión, utilizan un concepto artístico que ellos, que han sido ganadores de la segunda edición del concurso musical de Factor X, es básicamente la música a capela, con una particularidad, y es que imitan tanto el sonido vocal como el de los instrumentos. Todo lo hacen ellos. Buscan sonoridades de diferentes formatos y géneros, abundan en los temas clásicos, temas también populares y revisados de una forma muy general. Esta es nuestra forma de deciros bienvenidos, luego lo harán las autoridades, y de daros las gracias. Con Vocal Tempo, que os dejo con dos canciones. Buenas noches, tengan todos amigos y amigas.
Somos Vocal Tempo, somos de Cuba y antes de todo y antes de nada, muchísimas gracias por contar con nosotros para la entrega de estos premios de los Q del 2017 de la excelencia. Y es un placer para nosotros, ya se imaginarán, ¿no?, el estar aquí compartiendo con ustedes. Nuestro trabajo consiste en eso, en intentar imitar con la voz el sonido de los instrumentos. Y aunque hoy estaremos aquí compartiendo con ustedes un ratico ahora al principio y después al final, queremos sí darles una perspectiva de nuestro trabajo. Este que cantamos es el In the Mood, que fue popularizado hace muchos años ya por Glenn Miller y su banda. Y esta, por ejemplo, es una muy actual que se llama La Casa por el Tejado, de un bilbaíno muy querido que se llama Fito Cabrales. La Casa por el Tejado. Chú. Aquí son las que están detrás de la piel y todo lo demás empieza donde acaban mis pies. Después de mucho tiempo aprendí cosas que es mejor no aprender. El colegio poco me enseñó. Se convirtió en cenizas. No digo raro, yo digo diferente, digo raro. Ya no sé si el mundo está al revés o soy yo el que está cabeza abajo. El colegio poco me enseñó. Oh.
Bueno, sé que están esperando y a lo mejor, no lo sé, pero a lo mejor hay hasta algunas personas nerviosas porque van a recibir el premio o lo que sea, ¿no? Pero una canción más y después al final cantamos un poquito. Esta que continúa es un clásico del funky que han popularizado muchas bandas y se llama Cantaloupe. A ver qué les parece. Sugar pop, Roxy pops, you don't stop till the sweet beat drops. A show and proof as a sick hit move, hit the poem recited on top of the groove. Smooth mind, floating like a butterfly, no sudden float, fluttering like a lullaby, praise yourself as a beat hits ya. Dip trip, flip and taste ya. Confusion, the fire illusion keeps you going on the free of recruitment. Up and down, run, 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 run. Nevertheless, you got to get down. Feeling the freak to the beat, so unique, you move your feet. The sweat from the heat. Back to the fact that the mic, and I know that the way I read the rhyme, so will call me a poet. 474, it goes always like a sound. Caught in the groovy fantasia I found. When I dream the tour, I run the rhyme, the soul. To an infinite high, to realm of the hardcore. Here I go, off I take ya. Dip, trip, Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a los amigos de Vocal Tempo. Bueno, nos toca
dar las gracias, nos toca saludar, nos van a permitir que empecemos saludando a la Secretaría de Estado de Turismo. Hola Tatiana, subdirectora, la Secretaría de Estado va a llegar dentro de un ratito. Vamos a saludar y a dar las gracias a nuestros anfitriones, a la Comunidad de Madrid en este espectacular sitio, la Real Casa de Correos. Gracias, viceconsejero, por vuestra acogida. Vamos a dar las gracias a quienes nos han ayudado también, a nuestros patrocinadores, al Banco Sabadell. Sabed, deberíais saber que es el único banco que tiene una parte importante dedicada al negocio turístico. Hemos firmado con ellos hace poco un convenio para vosotros, para ventajas para todos los que apostáis por la CU. También a Relé Termal, es la cadena de nuestro presidente, pero siempre le pedimos que nos regale algo para un juego, un divertimento, un concurso que vamos a hacer dentro de un rato. También a Bodegas Volver, luego tendremos un vino, a Quesos La Antigua, quesos que están de moda, que tienen una magnífica estación que luego vamos a probar, y a Cardesa, los mejores embutidos los probamos el año pasado y los vamos a probar también esta noche. Hemos hecho un concurso a través de las redes sociales en una noche que para nosotros es muy especial, espero que para vosotros también. Y todos aquellos que subáis fotos, comentarios, opiniones, vídeos a las redes sociales con el hashtag, creo que está por aquí, con el hashtag de NocheQ, entraréis en un sorteo para un fin de semana en uno de los balnearios de Relé Termal, que es la principal cadena de balnearios españoles, y en casi todas las comunidades podréis elegir. Así que luego preparéis los móviles, busquéis rinconcitos, esto al final lo vamos a convertir en un fotocall y podréis participar. Hay algunas cosas que han ocurrido este año 17 y no todos pudisteis estar. Hemos hecho un congreso muy bonito en Colombia y para quienes no habéis estado, hemos preparado unas imágenes de un minuto y medio para compartirlas con vosotros. Durante el cuarto Congreso Internacional de Calidad Turística celebrado en Cali, expertos argentinos y españoles afirmaron que el nuevo reto para que el Valle del Cauca y Colombia suman a nivel turístico es apostarle al desarrollo sostenible y rural. El turismo rural lo tiene mucho más sencillo porque está mucho más cerca de los recursos naturales, entonces tiene que hacer menos esfuerzo por intentar otra vez volver a la sostenibilidad. El turismo urbano lo tiene mucho más complicado, pero al final es una opción que tiene la dirección de los hoteles, intentar conservar el entorno, y cada vez hay más clientes que están interesados en acudir a hoteles, a instituciones que cuidan el medio ambiente. Por hoy hay varios estudios que sugieren que la gente está dispuesta, el turista o el visitante está dispuesto a pagar aproximadamente un 25% más para alojarse en un alojamiento sustentable. Bueno, fue un congreso muy especial, la cuarta edición del Congreso Internacional de Calidad Turística. 540 congresistas, 38 ponentes, representantes de 14 países. A mí me gustan mucho los números. Esta mañana, cuando estábamos cerrando las inscripciones, me han dado el número. Estabais 872 personas inscritas para venir a la NocheQ. Pero hay una que no podía venir, porque está en un acto, pues,
creo que con 40 o 50 ministros, cenando de todo el mundo. No quería venir, pero quería estar aquí. Es el secretario general de la Organización Mundial del Turismo, Zura Pololikashvili, que nos ha mandado unas palabras. Queridos amigos, me hubiera encantado estar con vosotros esta noche, pero a esta misma hora soy anfitrión de más de 40 ministros que visitan Madrid por Fitur. No obstante, me complace mucho estar con vosotros de forma virtual para dejarles un mensaje. En un momento de grandes retos para nuestro sector, creo que la calidad es y será un eje clave para nuestro sector. Desde la Organización Mundial de Turismo, la calidad tiene y se seguirá teniendo en mi mando una importancia central para nuestro trabajo. Este trabajo solo se puede hacer si autoridades y sector privado trabajarán de la mano. España es un gran ejemplo en temas de calidad. Desde la Organización Mundial de Turismo trabajaremos con vosotros y con vuestro presidente, también presidente del Consejo de Miembros Afiliados de la Organización Mundial de Turismo, mi buen amigo que va a ser vuestro anfitrión, Miguel Mirones, para compartir la experiencia española con otros países. Sin más, os doy las gracias por todo y os deseo una feliz noche de Q, buenas noches y otra vez muchos recuerdos. Pues, que sea así, le vamos a pedir a nuestro anfitrión hoy, al viceconsejero de Turismo, Álvaro Bailarín, que nos dé la bienvenida. Estamos en tu casa, así que, Álvaro, por favor, danos tú la bienvenida. Presidente del Instituto, su directora general en representación de la Secretaría de Estado, bienvenidos todos a la Real Casa de Correos, que es la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, y en nombre de la Presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, os doy la bienvenida a esta Real Casa. La verdad es que en un entorno como el de Fitur, que además representa quizás la primera cita importante, es un buen momento para hacer un balance rápido de lo que ha sido el año turístico a nivel comunidad y a nivel España. La Comunidad de Madrid registra este año los mejores datos de turismo. Nos han visitado en esta comunidad más de 6 millones de turistas y se han dejado más de 8.000 millones de euros. En la Comunidad de Madrid el principal hecho o el principal elemento o ventaja comparativa es la cultura. Madrid, la ciudad y la comunidad es cultura. Y nosotros, ha dicho el director general que yo soy el viceconsejero de Turismo, pero también de Cultura y de Deporte, y hemos hecho una extraordinaria sinergia con Cultura y con Turismo, porque la cultura es un fin en sí mismo, pero es el principal elemento para que venga gente de fuera a visitar esta comunidad. La calidad y la cultura expresada como calidad. El resto de personas que nos acompañáis hoy y que nos honráis con vuestra presencia, sois miembros de otras comunidades autónomas y entre todos somos complementarios. Hacemos de España una oferta turística completa, con sol, con playa, con gastronomía, con cultura, con negocio, cultura en todos los lados y siempre con particularidades que nos enriquecen a todos. No por otro motivo, este año España registra un nuevo récord de visitantes, 82 millones de turistas, y se convierte por primera vez en el segundo país del mundo después de Francia en turistas. Hemos hecho un balance, pero lo importante no queda ahí. Lo importante es el futuro. Y el futuro es que va a haber cada vez más turistas. Eso es una oportunidad, pero también tenemos que tener en cuenta que va a suministrar o va a propiciar mucha mayor competencia. Por tanto, tenemos que apostar por la calidad sabiendo que el sector turístico es estratégico. Primero, porque hace crecer la economía y la renta, y sobre todo porque ayudará a incrementar el empleo en España, que es nuestra primera obligación. Por tanto, bienvenidos a todos, seguir en el desempeño, trabajamos todos juntos por lo más importante que es España. Muchas gracias. Muchas gracias, viceconsejero. Tengo que pediros un favor, sobre todo a los que están al fondo, que la luz no me permite veros, sé que estáis ahí al fondo, y tengo que pediros un poco de silencio. Se oye mucho el murmullo aquí delante, nos queda un rato de acto institucional y tengo que pediros un poquito de silencio, por favor. Bien, nos ha dado la bienvenida a nuestro anfitrión y ahora
tiene que dárnosla nuestro presidente. Miguel Virones, presidente del Instituto, por favor. Muy buenas noches. Vuelvo a rogar un poco de silencio porque si no se va a escuchar mal la intervención. Saludo a la subdirectora general en representación de la secretaria de Estado. Acabo de venir de la cena en la que se encuentra conjuntamente con el secretario general de Organización Mundial de Turismo. Y la secretaria llegará para poderse dirigir a todos nosotros al final de este acto. Saludo también al viceconsejero de Turismo de Madrid. Le reitero las gracias por acogernos en su casa. Y es un honor poder celebrar aquí este acto. Consejeros, directores generales de Turismo, alcaldes, concejales, diputados y senadores, empresarios certificados con la Q de calidad. Señoras, señores, compañeros de Junta Directiva, amigos todos de la Q. Quiero empezar estas palabras con unos agradecimientos que considero debidos, además de a todos vosotros por vuestra presencia aquí esta noche, batiendo un nuevo récord de asistencia a lo que son las noches Q. No quiero dejar de reiterar el agradecimiento a las empresas que han patrocinado, colaboradoras de este acto, por su respaldo. Y quiero dar las gracias a Colombia. Quiero dar las gracias a ese país que nos ha acogido en la celebración de este congreso. Visitamos Cartagena, Cali, Armenia, y los representantes gubernamentales de estas zonas que están aquí también presentes. Que sepáis que la experiencia ha sido maravillosa y que nos hemos quedado todos los que ahí asistimos con un recuerdo maravilloso de vuestro país. Y quiero dar la enhorabuena, como no puede ser de otra forma, a todos los que hoy recibís por primera vez el certificado Q de calidad, a quienes habéis renovado ese certificado. Somos muy conscientes del esfuerzo que realiza cualquier empresa, cualquier institución pública a la hora de hacer una implantación de un sistema de calidad. Y este es un viaje continuo. Siempre hay que estar en mejora continua y por eso sabemos del esfuerzo. Muchas gracias a todos por vuestro trabajo y os ruego que se lo trasladéis a vuestros equipos que han participado tan activamente en ese proceso de implantación. Y tengo que felicitar también a los premiados con el premio Q de esta noche. Sabéis que son tres los premios que otorgamos este año. Al artista Antonio Carmona, que luego sabéis que ha tenido un episodio de una enfermedad que todavía le mantiene fuera de circulación, pero no queríamos dejar de premiarle y le haremos entrega del premio cuando se recupere, puesto que este artista nos ha acompañado durante 2 años y más allá de lo que es un compromiso profesional, se ha volcado con la Q haciendo esfuerzos personales para cumplir con todos nosotros y promocionar nuestra marca. Y qué decir del magnífico trabajo que está desarrollando todo el ente que conforma la Capital Española de Gastronomía. Su cuarta edición, esta mañana he estado con ellos acompañándoles en el cambio de escenario de Huelva a León y han realizado tal magnífico trabajo que ha sido impresionante el acto de esta mañana con los medios de comunicación que me he quedado realmente sorprendido. La gastronomía es un elemento fundamental del turismo en nuestro país y estáis haciendo un trabajo tan sensacional poniendo en primer orden, destacándolo de tal forma que tenéis merecidísimo ese premio. Así que a los dos copresidentes de la capitalidad, mi sincera enhorabuena y la de todos los asistentes. Y también a Alberto Núñez Feijóo, el presidente de la Junta de Galicia. Y es Alberto Núñez Feijóo porque es un presidente que desde que llegó se ha implicado personalmente en el apoyo a la Q de calidad, con presencia personal todos los años en un acto que realiza con todas las empresas certificadas,
con apoyo presupuestario para la implantación y para la certificación y para el desarrollo de programas en toda la geografía gallega. Y es tal el esfuerzo que han desarrollado que Galicia se ha convertido ya en la primera comunidad autónoma en número de establecimientos certificados. Y lo he dicho esta mañana en un acto, perdón, esta tarde, y lo voy a reiterar ahora. Feijóo es quien lidera ese equipo, pero hay una persona que es Nava Castro, que también nos acompaña esta noche, que es la secretaria general de Turismo de Galicia, que está realizando un trabajo sensacional. Y por eso este premio está en la figura del presidente, pero Nava, un trocito de él es para ti, es tuyo. Y por lo tanto, estos son los tres premios que se van a entregar esta noche y, como podéis comprobar, pues son más que merecidos. Me vais a permitir que me alargue un poquito más, pero es que tengo algunos mensajes muy importantes que transmitirlos esta noche. En primer lugar, hoy estamos celebrando, entre otras cosas, la mayoría de edad del ICTE. Hacemos 18 años. Ojo, que ya podemos votar. 18 años. Y con esos 18 años a nuestras espaldas, se ha hecho un trabajo inmenso y se ha hecho en un modelo absolutamente pionero en el mundo de colaboración público-privada, en el cual a lo largo de los años han pasado más de 5.000 empresas por el mundo de la certificación y en el cual sin el apoyo de instituciones y de empresas hubiera sido imposible colocar a España a la cabeza mundial como líder indiscutible en calidad turística. Eso ha redundado en rankings que luego se publican de competitividad y de otras tantas cosas. Y gran parte de ese trabajo, de ese esfuerzo y de ese lugar en el que está España es vuestro por vuestro trabajo diario, por vuestro quehacer. Así que feliz cumpleaños a todos vosotros. Ese trabajo ha tenido un reconocimiento explícito este año. Ha tenido un reconocimiento al volver a elegir al ICTE en mi persona como presidente de los miembros afiliados de la Organización Mundial de Turismo. Pero yo no lo considero como un mérito personal, lo considero como algo colectivo, lo considero como el esfuerzo que ha realizado el sector turístico español por realizar este trabajo. Lo decía el secretario general en su intervención, España va a seguir liderando la calidad turística a nivel mundial y lo va a hacer, además, desde esa posición privilegiada que otorga la presidencia de miembros afiliados y en colaboración con el secretario general. Así que sentiros también parte de ese proceso, porque también ahí estáis representados. Y es que la calidad turística es, sin duda, la mejor respuesta que en estos momentos se puede dar a dos de los problemas fundamentales y transversales que están afectando al sector turístico. España está consiguiendo unos resultados magníficos a nivel turístico. Somos récord este año. El mundo está creciendo mucho también en el sector turístico, pero eso está generando algunas disfunciones, algunos problemas. Y estoy explicando estos días que la calidad, en la aplicación de la calidad turística en la definición de políticas turísticas es una de las grandes fórmulas para afrontar, por una parte, ese crecimiento no sostenible y que está generando lo que están llamando la turismofobia, y es que sencillamente la gente no entiende lo que el turismo está significando como desarrollo social y económico de muchísimos territorios y de muchísimos destinos. Y a veces eso es consecuencia de que no se ha definido con criterios de calidad la evolución turística. Cuando la calidad es parte de ese proceso, voy a poner dos ejemplos para que nadie malinterprete lo que quiero decir. He hablado de Galicia, pero hoy hemos firmado también otro convenio con otra comunidad autónoma gobernada en estos momentos por otros partidos que no tiene nada que ver, que es la Comunidad Valenciana y otras tantas que están aquí presentes esta noche y que están aplicando estos criterios de calidad en su actuación. La calidad no es patrimonio de nadie, la Q de calidad es patrimonio de todo el sector turístico español y, por lo tanto, como tal patrimonio, entre todos tenemos que defenderlo y aplicar criterios de calidad para pelear contra esa turismofobia y también para pelear contra la actuación de esos negocios que se están desarrollando en las lagunas legislativas, en esa nebulosa y que tanto daño están haciendo al sector turístico, trabajando desde la ambigüedad y desde la alegalidad. Por lo tanto, como el primer requisito que se pide a un establecimiento para poder alcanzar la certificación es estar cumpliendo toda la normativa, pues qué mejor manera de poder
garantizar que todo actor que quiera toda empresa que quiera actuar en el sector turístico, pues incorpore a esos procesos de calidad. Y para hacer todo esto posible, es necesario el apoyo de todos vosotros, tanto desde el sector empresarial, que lo estáis haciendo, como desde el sector público, que también lo estáis haciendo. Ayuntamientos que se están volcando con la Q de calidad, comunidades autónomas que se están volcando con la Q de calidad y la Secretaría de Estado que está apoyando a la Q de calidad. Pero como venimos de una época de crisis, es necesario hacer un esfuerzo económico. Ese esfuerzo económico, a vosotros os voy a pedir hoy solo una cosa, y es que nos ayudéis, todos, que nos ayudéis a poner en valor lo que significa la Q de calidad, lo que significa el sistema de calidad turístico español, porque si entre todos los manifestamos, quienes tienen la responsabilidad, al final, que muchas veces no son departamentos de turismo, sino que son departamentos de otras áreas que gobiernan las economías, que sepan que tienen que hacer una apuesta clara por la calidad turística y acompañarla presupuestariamente, porque si no, hacer determinadas actuaciones es muy difícil sin el soporte presupuestario. Por eso, si en vez de una voz son 1.000 que están aquí las que trasladen este mensaje, pues tendremos mayor capacidad de poder reivindicar lo que creo que es el apoyo a uno de los principales activos del turismo español, que es la Q de calidad. Y perdonadme que me he alargado mucho, pero no podía dejar de decir nada de lo que os he dicho. Termino agradeciéndoos de nuevo vuestra presencia y citándoos ya a la convocatoria del año que viene de la Q de calidad. Muchísimas gracias a todos. Bueno, pues vamos a presentaros a los premios, Q que ya ha citado el presidente. El primero, lo decía él, es al excelentísimo señor don Alberto Núñez Feijóo. Miro así porque creo que van a ir unas imágenes. Y con este premio pues hemos querido reconocer la implicación personal que ha manifestado desde hace años en defensa de la calidad turística como eje vertebrador de las políticas turísticas de la Xunta de Galicia. Del mismo modo, se ha subrayado también, así lo ha hecho el jurado, su papel durante la celebración del tercer Congreso Internacional de Calidad Turística que tuvo lugar en La Coruña, así como el acto anual de reconocimiento de las empresas certificadas con la marca Q. Alberto Núñez Feijóo ha tenido Consejo de Gobierno hoy en Galicia, pero él de algún modo también quería estar con nosotros y nos ha mandado unas palabras. Como presidente de la Xunta, lamento no poder acompañaros en esta noche que estáis celebrando la gala de la Q de calidad. En primer lugar, quisiera agradecerle a todas las personas que trabajan en esta institución, a todas las personas que están trabajando para acreditar que España es un buen lugar, uno de los mejores lugares del mundo para visitar, para pasar vacaciones, para hacer turismo, para conocer los diferentes pueblos que la conformamos. Quisiera agradeceros, insisto, este trabajo bien hecho, profesionalmente hecho y sólidamente expuesto. En segundo lugar, deciros que efectivamente la calidad es el mejor protocolo para llegar a cualquier parte. Es una forma de trabajar, es la mejor forma de trabajar. De la misma forma que cuando una persona visita nuestra casa queremos pues agradarle y queremos darle calidad y calidez en la acogida, pues en Galicia las personas que llegan a este córner de Europa queremos abrazarlas, queremos darle la bienvenida y queremos que se sientan como en casa. Y para eso, qué mejor que prepararnos para recibirles. Y para prepararnos bien hay un signo muy claro que acredita esta casa, este establecimiento, esta casa rural, esta instalación náutico-deportiva, está bien preparada. Y cuando se ve en una puerta a la Q de calidad, se acredita que esa casa, ese lugar, ese establecimiento, es un buen lugar para llegar, para estar, para dormir, para comer, para disfrutar. Nos sentimos muy orgullosos que este año seamos los líderes de establecimientos Q de calidad, 273 distinciones. Somos líderes en instalaciones náutico-deportivas, en casas rurales, en turismo industrial.
somos líderes en balnearios, somos líderes en establecimientos hoteleros. En definitiva, esto nos ha ayudado mucho, nos va a seguir ayudando mucho y el objetivo es insistir en la calidad. La calidad es lo primero, la cantidad vendrá después, pero con calidad estamos en el buen camino y Galicia es la tierra do bo camiño, la tierra del buen camino. Felicidades a todos. A todos los premiados, a todos los que lo intentaron y seguro que lo conseguirán el próximo año, aunque este año no ha podido ser. Y gracias por esta distinción y, insisto, lamento no poder estar ahí y compartir estos éxitos del turismo gallego y del turismo español con más de 80 millones de personas que nos han visitado en el 2017 y estoy convencido que seguiremos creciendo. Pero para crecer, no nos equivoquemos, para crecer lo primero es la calidad. La calidad es la garantía de cualquier establecimiento para el futuro. No solamente es el presente, sino que es la apuesta más importante para el futuro. Trabajemos con la calidad y tendremos éxito. La calidad es lo primero, lo dice el presidente Feijóo. Y también nos ha dicho que quiere buscar un hueco para que organicemos algo porque quiere él recibir personalmente este premio y así lo vamos a hacer. El siguiente premiado es Antonio Carmona, el presidente lo decía. En esta ocasión el jurado ha reconocido la labor que Antonio ha venido desarrollando en los últimos 2 años mediante diversas colaboraciones para promocionar la marca Q. Se ha implicado en este asunto más allá de la pura faceta artística y lo demostró el verano pasado, en un concierto en Torre del Mar, los responsables de Torre del Mar también están aquí, donde cayó el diluvio y él se quedó un día más con todo su equipo para ofrecer ese concierto. Antonio, sabéis que ha salido de una situación, de una enfermedad, ha estado un poco malito, pero le ha mandado hace un rato una carta al presidente que quiero compartir con vosotros. Le dice: querido Miguel, no sabes lo que siento no poder celebrar contigo y con toda la buena gente que está hoy junto a ti para celebrar la Noche Q, este premio que me habéis otorgado. Os digo de corazón que estoy muy, muy agradecido. Para mí ha sido un honor colaborar con vosotros para dar a conocer esta marca Q que con tanto arte promocionáis por todos los rincones de nuestro país. Ya llevo 2 veranos participando en el ciclo de conciertos Q, primero en la gallega ciudad de Bayona, también están por aquí los compañeros, este pasado verano en la malagueña de Torre del Mar. Mi experiencia no ha podido ser mejor. El esfuerzo del ICTE, con el apoyo de las instituciones públicas, se ha traducido en unos conciertos en los que hemos podido disfrutar del calor de miles de personas que, además de pasarlo muy bien, han podido comprobar por qué España se ha convertido en una potencia turística en todo el mundo gracias a la calidad. Al otorgarme el premio, habéis destacado la anécdota del concierto de este año en Torre del Mar. El mal tiempo nos obligó a cancelarlo y mi equipo y yo nos quedamos un día más para poder celebrarlo al día siguiente. La verdad es que lo hice encantado porque por iniciativas como esta merece la pena el esfuerzo. Todos vosotros, ya sea desde instituciones como la vuestra, desde la más pequeña empresa o un artista como yo, cuando hacemos nuestro trabajo de una forma pública, contribuimos de algún modo a promocionar nuestro turismo. Y eso es una gran responsabilidad. Por eso hay que hacerlo bien, con calidad. Me despido de vosotros por poco tiempo. En primer lugar, porque tenemos que fijar una cita para que me deis en persona este premio Q. Y en segundo, porque espero que no dentro de mucho podamos repetir un nuevo concierto Q en otro rincón de España. Muchas gracias, artistas. Bueno, nuestro tercer premio, la entidad Capital Española de la Gastronomía, una iniciativa, esta Capital Española de la Gastronomía, que alentaron la Federación Española de Hostelería y Restauración y la Federación Española de Periodistas y Escritores de Turismo. Un prestigioso jurado cada año, formado por personalidades del ámbito institucional, gastronómico, hostelero, turístico y de la comunicación, adjudica el premio como reconocimiento público a aquellas ciudades que se esfuerzan en la difusión de sus atractivos gastronómicos, propios con el objetivo de tener más difusión mediática e incrementar el número de visitantes y las cifras de negocio en la hostelería.
Esta entidad, que nació en el año 2012, ya tiene 7 ciudades que han obtenido hasta hoy el galardón: Logroño y La Rioja, Burgos, Vitoria, Cáceres, Toledo, Huelva y León en la presente edición. Ya forman parte del elenco de ciudades donde la cocina es un verdadero arte, ofreciendo un privilegio de sabores que disfrutan millones de turistas. Para recoger este premio nos acompañan el presidente de la Federación Española de Periodistas y Escritores de Turismo, don Mariano Palacín, y el presidente de la Asociación Española de Hostelería y Restauración, José Luis Izuel, a quienes invito a subir, y también a nuestro presidente, don Miguel Mirones, para hacerles entrega del premio. Mariano, José Luis, José Luis, Mariano. Hola, buenas noches. Agradecer a la Q de Calidad, al Instituto de Calidad Turística, esta distinción, distinción que nos llena de satisfacción. Y en concreto me gustaría también agradecer las palabras de cariño que nos ha dedicado su presidente Miguel Mirones a la capital española de la gastronomía. Gracias, Miguel, de verdad. Y compartir este premio con las ciudades que ha comentado Fernando Fraile, que son las que han sido capital española de la gastronomía, diciendo que estas ciudades, que ya han sido capital española de la gastronomía, tienen ganas de hacer más cosas. Y por eso hoy, precisamente, también esta mañana hemos presentado un nuevo proyecto que se pondrá en marcha este año, que es la red de gastrociudades, y en el que estamos convencidos de que tendrá el mismo éxito que la capital española de la gastronomía. Una vez más, gracias a la Q de Calidad. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Miguel, muchas gracias por este reconocimiento, ¿no? Este proyecto nace de la mano de Mariano y de Pedro, de FEPED y del presidente anterior de la Federación Española de Hostelería, que ahora presido, y hoy me hubiera gustado que nos hubiera acompañado, ¿no? Porque un poco son los creadores de este proyecto que está cuajando, que está tirando el carro, que son 7 ciudades ya y que, bueno, pues hoy decía Miguel, hemos tenido un éxito esta mañana de medios en ese cambio de banderas de ciudades, ¿no? Deciros que este proyecto nace para la promoción de la gastronomía, ¿no? Que es algo que está tirando del turismo, que acarrea un turismo de calidad, que estamos en la noche de la calidad, ¿no? Y que está sirviendo a las ciudades que apuestan y que son elegidas pues para estar presentes en ese mapa gastronómico de España, ¿no? Los hosteleros estamos encantados con este proyecto por muchas razones, ¿no? Pero por una fundamental, porque somos los responsables, ¿no? Y tenemos el placer de decidir, y eso se decide en nuestras cocinas, en nuestras barras, de decidir a qué sabe España, ¿no? Cuando uno viene a España, esos 82 millones de visitantes, pues se tiene que meter en un bar, en un restaurante, en un hotel, en donde pernoctan, ¿no? Y se comen a qué sabe España, ¿no? Y eso es responsabilidad de nuestras cocinas, ¿no? De nuestros cocineros, de nuestras barras de pinchos, de nuestras raciones, ¿no? Es una responsabilidad y es una alegría, ¿no? Y os puedo decir que España sabe bien. Sabe rico, sabe de maravilla y va a saber mucho mejor si apostamos definitivamente por la calidad, ¿no? Solo hay un camino, que es la calidad, y ese es el camino que tiene que ser. Además, la confirmación de ese camino, de esa apuesta, es la calidad certificada, con que yo desde aquí invito a todos los hosteleros que apuesten por este camino. Gracias a todos. A nuestro presidente le vamos a decir que nos a pedir que nos acompañe un momento, y también le vamos a pedir a la subdirectora general del Ministerio, a doña Tatiana Martínez, que nos acompañe, porque llega ese momento que es realmente especial, que son esas fotos de familia que hacemos por comunidades. En muchas de esas comunidades están vuestros consejeros, vuestros directores generales y aquellos empresarios que habéis hecho un auténtico esfuerzo por conseguir la certificación en 2017 o por conseguir la renovación de la misma. Así que vamos a ir haciendo esas fotos de familia. Subís por un lateral
del escenario, nos hacemos la foto y le abandonamos por el otro. Y vamos a comenzar por orden alfabético por Andalucía. Le vamos a pedir a los empresarios andaluces que nos acompañen y también a la directora de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo de la Junta de Andalucía, doña María del Carmen Arjona. Un buen número de amigos empresarios andaluces, responsables de gestores de destinos, que nos van a acompañar. Gracias. Muchísimas gracias a este gran equipo andaluz. Vamos a invitar a los amigos de Aragón. Amigos de Aragón, que según mis datos también hay algún representante. Bueno, estaba previsto que recogiese algún diploma de alguna empresa de Aragón, creo que en el último minuto no ha venido. Nos vamos a Asturias. De Asturias también nos acompaña el director general, don Julio Manuel González Apico, director general de Turismo y de Comercio. Invitamos a Julio y, por supuesto, a los empresarios asturianos. Muchísimas gracias, amigos de Asturias. Nos vamos con Baleares, por favor, Baleares. También nos acompaña el director de la Agencia de Turismo de las Islas Baleares, Jaume Alzamora, y creo que algunos empresarios de Baleares, por favor. El director de la agencia de Baleares. ¿Puede hacer una cosa? Muchísimas gracias, amigos de Baleares. Nos vamos a la Comunidad Valenciana. También nos acompaña la directora general de Turismo de la Generalitat, Raquel Huete, y un buen grupo de empresarios
de la Comunidad Valenciana. Muchísimas gracias, amigos de la comunidad. Muchísimas gracias, Raquel. Nos vamos a Canarias. También han venido algunos amigos de Canarias y han recogido sus diplomas. Gracias, Canarias. Nos vamos a Cantabria, al otro lado. Nos acompaña también desde Cantabria la responsable de turismo del Ayuntamiento de Santander, la responsable del Palacio, algunos más. Gracias, Cantabria. Castilla y León. Castilla y León. Muchas gracias. Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha, creo que había algún diploma, no sé si lo han recogido al final. No. Nos vamos a Cataluña. Cataluña, por favor. Muchísimas gracias, Cataluña. Euskadi, creo que hay algún empresario de Euskadi también.
Muchísimas gracias, Euskadi. Nos vamos a Extremadura. Los empresarios de Extremadura están acompañados por el director general de Turismo de la Junta de Extremadura, por Francisco Antonio Martín Simón. Gracias, Extremadura. Nos vamos al norte, a Galicia. La directora general, la secretaria general, Nava Castro, y un gran número de empresarios de Galicia que nos acompañan esta noche. Dice el presidente que hay que darle un gran aplauso a Nava Castro, que son líderes en certificados de calidad ahora mismo. Enhorabuena, Nava. Perdón. Graciñas. Nos vamos a La Rioja cuando terminen nuestros amigos de Galicia. Desde La Rioja nos acompaña la consejera de Desarrollo Económico e Innovación del Gobierno de La Rioja, Leonor González Menorca, y también el director general de Cultura y Turismo del Gobierno de La Rioja, José Eduardo Rodríguez Osés, y también algunos empresarios de La Rioja. Le vamos a dar la bienvenida también a la secretaria de Estado de Turismo, que ha hecho un gran esfuerzo, ha dejado la cena para venir a estar con nosotros. Gracias, Matilde. Es la foto de los empresarios de La Rioja. Muchísimas gracias. Y ahora nos vamos a Madrid. También nos acompaña el viceconsejero, que nos ha saludado antes, y le vamos a pedir que nos acompañe de nuevo con algunos empresarios de Madrid. Creo que estaba también la directora general de Turismo. Gracias, amigos de Madrid, nuestros anfitriones hoy. Nos vamos a Murcia.
Muchísimas gracias, amigos de Murcia. Nos vamos a la última comunidad, a Navarra. Gracias, Murcia. Nos vamos a Navarra. También nos acompaña Margarit Cuelli, la directora del Servicio de Ordenación y Fomento del Turismo del Gobierno de Navarra. Es nuestra última foto de familia. Lo hacemos con Navarra. El esfuerzo que ha hecho la Secretaría de Estado en acompañarnos, dejando a mitad la cena. Hacerme el honor de estar aquí hoy día, compartir la entrega de estos premios de calidad, porque el éxito turístico de España es un récord y se debe al esfuerzo de todos, de las administraciones públicas y del sector privado. Quiero reconocer esta labor, decir que tan difícil como llegar es mantenerse, y aquí con el esfuerzo de Miguel, con el esfuerzo de todas las administraciones y con la excelente profesionalidad que existe en España, vamos a continuar por este buen camino, creando riqueza, empleo e impulsando el bienestar de todos los españoles. Muchas gracias. Nos queda un poquito de buena música y un poquito de buen cóctel, pero primero la música, con el grupo que inició, con Vocal Tempo, que tienen unas canciones preparadas para finalizar este acto.